material de calidad, igual bien no había sentencia que protestando de y ya había perdido. Una semana. Thank you.
Yeah.
place, va. Bien place. Yo, c'est ça ma lignée, c'est ça. Cuidado. 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 Cuidado.
front. Hey, 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 hey! He's not there. Who is there? He's ready. That's him. That's him. Thank you.
Pero es que no sé si hay de arriba. Fabio. Sí, muy bien.
Mario. Solo tú eres dueño de tus decisiones. Nosotros aquí estamos para sacar tu mejor versión. Ser total. Welcome to the past. 25 minutos. Mourez sous terra, les gars. Mourez sous terra. Allons chercher cette victoire. NASA. Disformez.
Tranquilo, yo ni vayas. Pas.
Joue au milieu avec Souf. Top. Passe pas chien. Thank you.
Sofía,
Thank you.
Thank you.
2023 Olympic Kinshasa. Que también han tenido un jugador muy determinante, no así en la final, pero con 5 goles estaba por ahí asomando Blaise Gambulu. También un gran torneo realizado por este jugador, al igual que Peter, Diogo, Eric, Kevin, Marco Ferreira, Marco Salvatore, Percy, Pierre, Taki, Fabio, Massam, Romeo, Super Yamuri, que fue el autor del gol de esta final para su equipo, Víctor Emanuel, el citado Blaise Gambulu, Lael, Leandro Manuel y Gianno Cuesan. Perdonadme si me he equivocado con alguno o si incluso me pudiera faltar alguno. Pero bueno, amigos, chavales, un fuerte aplauso también en la grada por el esfuerzo realizado por estos jugadores de la República Democrática del Congo que han llegado a la final y cuando menos podrán decir que han jugado en el escenario de un equipo de Champions como la Real Sociedad. Recibiendo todos las medallas y enseguida esa Copa de Subcampeones.
Venga, ánimo a todos, enhorabuena por vuestra participación. Esperamos que la hayáis pasado muy bien aquí en Donosti y en Gipuzkoa, que seguro que ha habido muchas cosas que habéis visto y que os han gustado. Ahí está esa copa de subcampeones para el Olympic Kinshasa. El capitán de Bergo, con el número 99, que ha recibido la copa. Y ahora sí, la fotografía primero, para los reporteros gráficos, que son muchos, esta Donosti Cup, la propia organización, donosticup.com, en sus redes sociales, tiene fantásticas fotografías todos los días, y divertidos TikToks. Ahí tenemos también a Iñaki Villalba con su página de fotografía, que a buen seguro vendrá un día de estos un gran álbum fotográfico. Bueno, pues los chavales del Olympique de Kinshasa, que van a recibir a los campeones de esta Donosti Cup, perdieron el año pasado, pero siempre hay oportunidades en la vida, y en esta oportunidad podrán decir que son campeones de la Donosti Cup 2023 Mundai Kinastechea. Emocionantes, qué momentos más bonitos para estos jugadores. Álvaro Azpeitia, que ha sido el portero, bien despejado ese centro en la última jugada del partido. Íñigo Garasa, Miquel Vidasoro, Pablo Dufoitu, Unai Sen, Geray Mendive, César Carlavilla, John Migueli, Pablo del Pozo, Pablo Echeverría, que se ha llevado el MVP del partido, Pablo Irizar, está claro que es el equipo de los Pablos, Pedro Ucín, Ander Lujambio, Miquel Bueno, Joel Argaiz, con Unai Santamaría y John Martínez, que han sido los entrenadores de este equipo campeón y que va a recibir ahora la copa que lo acredita 2023 en este 7 de julio. San Fermín, que no olvidará, ahí están desbujando, recibiendo la Copa de Campeones. Thank you.
fuimos de nuevo. Mil historias, un destino. O más bien, muchos destinos. Y es que habéis visitado lugares llenos de contrastes. Es mar, es montaña y es mucho más. Donde quieras y de la forma que quieras. Porque solo tú eres dueño de tus decisiones. Nosotros aquí estamos para sacar tu mejor versión. Sercotel. Welcome to your best. Mil historias, un destino. O más bien, muchos destinos. Y es que...